Hola, Elena. Hola. Olá, boa tarde. Eu neste momento já admiti alguns participantes a esta sessão. Sí, Elena, pero te iba a preguntar porque lo nuestro es en la sala 5 y es el panel de FIAP. Exatamente, eu antecipei-me e admiti já alguns participantes nesta sessão. Es que en la presentación aquí pone sala virtual 4 y es otro título, ¿no? ¿O es el área temática general? Exato. Es que nuestro panel no se llama así. Exato, foi aqui uma antecipação da minha parte.
Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si de la organización van a introducir de alguna manera o comenzamos ya. Buenas tardes. Pues en la anterior conferencia arrancaron de una vez. Ok, estupendo. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar, si les parece, dejando la opción de que se vayan incorporando más participantes. Bueno, pues vamos a comenzar el panel que coordina la FIAP. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días a los que nos acompañan desde América Latina. Para comenzar la presentación del panel que a continuación tendrá lugar y que hemos titulado El papel de las ciudades en la cohesión social en el marco de las estrategias de recuperación socioeconómica post-COVID-19, la territorialización de las políticas públicas, una oportunidad para la resiliencia. Contarles que este panel, como les decía, es presentado por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, en sus siglas, la FIAP, ¿no? Y que a través del área de gobernanza democrática, el programa de la Unión Europea, Eurosocial Plus, plantea esta propuesta con dos objetivos fundamentales. Por un lado, para poner en valor los territorios. Los gobiernos nacionales han estado y están en la primera línea de respuesta a la crisis COVID y deberían tener y jugar un rol clave en la fase de recuperación y reconstrucción socioeconómica, ¿no? Precisamente. Y además, por otro lado, también lo planteamos para tomar en consideración el papel de las ciudades. La COVID-19 igualmente ha sido y sigue siendo una pandemia con una fuerte dimensión urbana, como saben, ¿no? En un mundo en proceso creciente de urbanización. Las ciudades se han situado en una primera línea para mitigar los efectos de esta crisis, garantizando el acceso a los servicios básicos y la movilidad, ¿no? Atendiendo además a las personas más vulnerables y reforzando las infraestructuras de salud. El programa Eurosocial, por tanto, que es un programa que está orientado a promover la cohesión social en América Latina, está acompañando a los países en la región a reducir sus desequilibrios territoriales. Apoyamos políticas públicas que no solo respondan adecuadamente a las dificultades de los territorios, sino que además puedan aprovechar y maximizar sus potencialidades, ¿no? En este sentido, Eurosocial se alinea con la territorialización de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que parte de la premisa de que la participación de los gobiernos intermedios y locales serán fundamentales para reducir las brechas de desigualdad y no dejar, por tanto, como saben, a nadie atrás, ¿no? Con este marco, Eurosocial está apoyando la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional, que actualmente es presidida por el Ministerio de Planificación de Costa Rica, y lo hace fundamentalmente concretando en dos proyectos estratégicos que se van a presentar además a continuación también en el panel, ¿no? Por un lado, se está construyendo un modelo de territorialización de políticas públicas, al que además se ha incorporado el enfoque de género, y se ha elaborado un análisis de los sistemas institucionales de ordenamiento territorial y planificación regional, además en una instancia comparativa de 10 países de América Latina. El tema creemos que es de gran importancia, toda vez que el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y gestión que permite corregir los desequilibrios territoriales, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y ambientales de los territorios, ¿no? Por eso le damos este peso también en el panel. Y por último, además, me gustaría destacar que el panel pretende también evidenciar la necesidad de seguir avanzando una planificación del territorio con perspectiva de género, identificando el impacto que determinadas políticas públicas puedan generar en la situación en que se encuentran hombres y mujeres. Esto implica también repensar la ciudad como un lugar plural, disminuir la insostenibilidad del desarrollo, que contiene desigualdades e intimidaciones. Solo será posible si no se elude la cuestión de la relación entre hombre y mujer. Por tanto, desde su nacimiento, la FIAP ha sido una institución preocupada por la generación de políticas territoriales
y por el fortalecimiento de la gobernanza multinivel. FIAP está un poco detrás de todos estos procesos, ¿no? Lo hacen los distintos sectores en los que trabaja. En ese sentido, como instrumento al servicio de la administración pública española, ha movilizado la experiencia española como Estado compuesto, impulsando la participación tanto de la administración central como también las administraciones regionales y locales en la acción de cooperación, ¿no? Acompaña FIAP a las administraciones para contribuir a la cooperación al desarrollo, al intercambio de buenas prácticas y experiencias entre diferentes países. Por tanto, y como he señalado, Eurosocial Plus está abordando las desigualdades territoriales y el desarrollo urbano desde el área de gobernanza que gestiona, como decía, FIAP. Y lo hace desde lo que llamamos la línea de acción de desarrollo territorial. Esta línea de acción trabaja a través, intentando contribuir a la reducción de los desequilibrios territoriales, promoviendo la cohesión territorial al interior de los países de América Latina. Este proceso va de la mano de la cohesión social, además, ya que las desigualdades económicas y sociales se expresan también en la geografía del desarrollo. Eurosocial, por tanto, parte de la importancia de los territorios, acompañando políticas públicas adaptadas a las realidades concretas. Por tanto, intentamos fortalecer los procesos de descentralización y gobernanza multinivel en la región, aprovechando además sus vocaciones mediante la competitividad y la innovación territorial y apoyando estrategias conjuntas en regiones situadas en ambos lados de las fronteras. En este sentido, pues contarles que en esta línea de trabajo organizamos diferentes temáticas para apoyar y acompañar las necesidades y demandas que los diferentes países de la región nos trasladan. Y en este sentido, pues venimos acompañando, apoyando las estrategias de gobernanza multinivel, como indicaba, también acompañando los sistemas de competitividad y productividad e innovación en los territorios, la mejora de iniciativas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y finalmente, como un cuarto eje que abordamos, trabajamos también, como mencionaba resumidamente, en la consolidación de programas de cooperación transfronteriza. Por supuesto, en todo este trabajo de esta línea de acción, tal y como es el mandato del programa, transversalizamos el enfoque de género. Y en cada una de las acciones que llevamos a cabo se analiza el efecto que las mismas, que estas acciones van a tener en las condiciones de vida tanto de mujeres como de niñas, ¿no? E intentamos poner también en marcha herramientas específicas que nos ayuden a paliar las desigualdades ya existentes también a nivel territorial. Asimismo, teniendo en cuenta un enfoque regional, venimos apoyando y acompañando la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional en su propio fortalecimiento como instancia de intercambio de buenas prácticas entre administraciones públicas con competencias en desarrollo regional y cohesión territorial. Entonces, pues bien, en este marco planteamos, por tanto, este panel que pretende abordar cuál va a ser el papel de las ciudades en estas estrategias de recuperación socioeconómica tras la COVID. Planteamos además la territorialización de políticas públicas como una oportunidad precisamente para esas estrategias, es decir, para alcanzar la resiliencia, y abordamos el ordenamiento territorial como instrumento de planificación y gestión que permite corregir desequilibrios territoriales también, entendemos, en época de crisis, ¿no? Y finalmente evidenciamos la necesidad de seguir avanzando en la planificación del territorio y la concepción de las ciudades con enfoque de género. Bueno, a tal efecto, pues voy a pasar ya a dar la palabra al primer ponente, que es Agustín Fernández Losada. Agustín es experto eurosocial, pero además es investigador senior y director del programa de Ciudades Globales de CIVOC. Ha venido acompañando el programa precisamente en base al apoyo que otorgamos a la red en la elaboración de un modelo regional de referencia para la territorialización de políticas públicas, la localización de la Agenda 2030, que tal y como creemos y como nos va a exponer Agustín a continuación,
en la actual crisis adquiere una mayor relevancia. Agustín, a colación de esto que vengo mencionando, paso a plantearte, si te parece, una serie de cuestiones que entiendo vas a poder respondernos con tu intervención, ¿no? Entonces, bueno, sabemos, Agustín, que la crisis provocada por la COVID-19 puede y debe actuar como palanca para avanzar en los procesos de transformación, en los que sustentar una recuperación sostenible y en los que, por lo tanto, los territorios, como venimos ya indicando, deben jugar un papel protagónico. En este sentido, ¿en qué medida la territorialización de las políticas públicas puede contribuir a hacer más eficientes dichos procesos de transformación y fundamentar la recuperación en bases más sólidas? Asimismo, y a tu entender, ¿qué prioridades se señalan desde los territorios para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles y sociedades más cohesionadas y resilientes? Y finalmente, también, si nos puedes dar luz en cuanto a qué papel deben jugar los gobiernos locales y regionales en ello, y además qué actores sean necesario de movilizar y cómo hacerlo, ¿no? Para ello, pues te paso la palabra, Agustín, si nos puedes responder. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, un placer compartir este espacio de reflexión con todos vosotros. Agradecer a FIAP y a Eurosocial la invitación y la oportunidad de seguir profundizando en ese reto, que es la territorialización de las políticas públicas, el acercar las políticas públicas a los territorios y a las personas que los habitan, ¿no? a la ciudadanía y a los actores que operan en los territorios. Yo creo, y déjame empezar por ahí, un poco también vinculándome con el título de la sesión. Lo has dicho antes, ¿no? La pandemia ha tenido una fuerte dimensión urbana, ¿eh? Las ciudades se han situado en primera línea, han asegurado, y yo creo que ahí ha sido clave, la provisión de servicios básicos, iría un poco más allá, han garantizado derechos por parte de la ciudadanía muy relevantes, en temas tan esenciales como la gestión, la recogida y gestión de residuos, la provisión de agua, seguir con el saneamiento o la movilidad urbana, ¿no? Por tanto, esa lógica de ciudades situadas en un momento de crisis, ¿no? de confinamiento, de parón casi global, asegurando estos servicios ha sido clave. Como lo ha sido el apoyo que han prestado a los sectores económicos más tocados por la crisis, ¿no? El comercio local, la restauración, todo lo vinculado al turismo, el sector de la cultura, del deporte, sectores de proximidad muy vinculados a la ciudad, al gobierno de la ciudad, y han estado ahí. Y también lo has dicho tú antes, yo creo que hay un vínculo muy fuerte entre ciudad y en el marco de la crisis y atención a los más vulnerables, ¿no? Y cuando hablo de ciudad, hablo del gobierno y hablo de los actores de la ciudad que en alianza con el gobierno han estado apoyando a la gente más impactada, a las personas más impactadas por la pandemia, por la crisis, y yo creo que han sido muy interesantes en muchas ciudades de todo el mundo, y pienso en Iberoamérica, hay muy buenos ejemplos de construcción de redes de solidaridad, de atención, para que nadie quedara atrás o para mitigar esa emergencia social. Y lo han hecho a pesar de contar con recursos muy escasos, con niveles de financiación en la mayoría de los contextos deficientes, con competencias poco claras o por precisar, y con marcos poco favorables, ¿no? Yo creo que ha habido un liderazgo importante desde las ciudades. Si pensamos en América Latina, en Europa, las ciudades han liderado, han construido alianzas, han impulsado alianzas con la sociedad civil, en el ámbito social, con la ciencia, para avanzar en innovaciones necesarias, con el sector privado, por tanto el concepto de alianza ha sido clave,
Y lo han hecho, yo diría que las que lo han hecho bien o en los entornos en que mejor han funcionado las cosas, todo esto se ha hecho en una lógica de coordinación, de articulación entre los diferentes niveles de gobierno. Hoy en día, cuando uno habla de ciudad, tiene que ser consciente de que en la ciudad operan, yo vivo en Barcelona opera desde la Unión Europea, el gobierno español, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, el gobierno de la provincia de Barcelona, el gobierno metropolitano y el gobierno de la ciudad. Y si me apuran, puedo bajar incluso a los barrios, ¿no? Por tanto, hay multitud de actores operando, actores públicos operando en la ciudad. Por tanto, el tema de la articulación es clave. Y creo que también es muy destacable que en el marco de la pandemia las ciudades han sido capaces de tejer relaciones de colaboración, alianzas entre ellas, y en el espacio iberoamericano esto ha sido muy notable, ¿no? Ver cómo las ciudades españolas con las ciudades de todos los países latinoamericanos han establecido puentes, incluso el WhatsApp de los responsables municipales de cualquier ciudad, de Medellín, de Bogotá, de Buenos Aires, estaba en permanente conexión con las ciudades de otros países, con Barcelona, con Madrid, con Sevilla. La lógica de la cooperación entre ciudades, de la diplomacia municipal, ha funcionado y hay ejemplos, insisto, muy, muy interesantes. Y todo esto yo creo que va a tener una continuidad muy clara o debe tener una continuidad muy clara en la recuperación y en el abordaje de la crisis. Las ciudades, de la misma manera que han jugado un papel clave en la gestión de la pandemia, mientras estando en la pandemia, como seguimos estando, lo tienen que jugar también en el proceso de recuperación. Y los aprendizajes que podemos sacar de toda esta crisis, yo creo que van a ser muy relevantes. Tenemos que ser conscientes del contexto en el que operamos, ¿no? Y las ciudades tienen que ser conscientes del contexto en el que operan, un contexto de crisis económica, de recesión, en un contexto de emergencia social, pero sobre todo en un contexto de oportunidad, Y yo querría subrayar eso, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que la redefinición de muchas cosas va a ser viable, Y yo ligaría lo que me apuntabas, Bárbara, en relación a las prioridades, a esa idea de oportunidad que me parece muy, muy relevante. Hay una oportunidad de redefinir, y entre otras cosas, de redefinir la ciudad, de redefinir los territorios. ¿Qué retos pondría en primer lugar? ¿Qué prioridades pondría en primer lugar desde lo cercano, desde el territorio, desde la ciudad? Yo creo que es absolutamente fundamental mirar a los procesos de recuperación económica. La oportunidad está vinculada a la posibilidad de transformar modelos de producción, de transformar modelos de consumo que se dan en la ciudad. Yo, como decías, me dedico, entre otras cosas, a estudiar las ciudades globales. Las ciudades globales se han financiarizado, han sido objeto de consumo prácticamente, ¿no? Esa lógica hay que cambiarla, ¿no? Y esto está vinculado con el turismo, esto está vinculado con el comercio, pensamos en el rol de Amazon que tienen en el comercio local, esto está vinculado con la movilidad, con la irrupción de la tecnología en la ciudad, el papel disruptivo que tienen las economías de plataforma, ¿no? Disruptivo y positivo, pero también con externalidades muy negativas. Pensamos en los conflictos que generan en el entorno urbano plataformas como Uber o plataformas como Airbnb o vuelvo a Amazon con su impacto en el comercio local. Y aprovechar un poco la dinámica y los compromisos, y luego volveré a ello, climáticos, ¿no? Hay ciudades que están apostando, me viene a la cabeza el caso de Ámsterdam, que están apostando sus procesos de recuperación en el marco de la economía circular, ¿no? Basar la transición hacia nuevos modelos económicos en la transición ecológica y en los modelos de economía circular. Bueno, me parece un referente muy, muy, muy interesante. Pero junto con la necesidad de apostar por la recuperación económica y una recuperación económica basada en una transformación en los modelos, tanto productivos como de consumo,
insisto, desde la ciudad. La pandemia nos indica también clarísimamente que hay que apostar por la cohesión social, ¿no? Y un poco al título de la sesión, ¿no? Entramos y estamos de lleno, estamos de lleno en una situación de emergencia social donde las vulnerabilidades se incrementan de forma muy acentuada, donde los niveles de pobreza en América Latina y en Europa se incrementan de manera muy, 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 muy acentuada. Ya estamos en el entorno urbano y en el entorno territorial, en entornos donde se expresan las desigualdades, ¿no? En cualquier ciudad del mundo, la diferencia entre barrios es muy notable, ¿eh? Y esa desigualdad se puede medir casi casi viajando en transporte público, ¿eh? El salto que uno da circulando entre barrios puede ser muy, muy relevante. Por tanto, hay que considerar la desigualdad como un reto desde lo local, que se expresa en la brecha digital, que se expresa en el acceso a la vivienda, que habría que considerar como derecho, que se expresa en las cuestiones de género, en la violencia y en todas las otras formas, digamos, de desigualdad que sufre una parte importantísima de nuestra sociedad, y también en la atención, la necesaria atención a los colectivos más vulnerables. Y por otro lado, como prioridad, a las ciudades, los territorios tienen que seguir situando en el centro, yo creo que esto está absolutamente en la actualidad, hay que seguir situando en el centro mantener los compromisos climáticos, ¿no? La lucha contra el cambio climático, la ciudad tiene que jugar un papel fundamental, ¿eh? Más del 70% de las emisiones de CO2 se dan en los entornos urbanos y sin las ciudades será absolutamente inviable avanzar en esos compromisos de transición ecológica y de neutralidad climática. Y eso nos vincula con los modelos de movilidad urbana, eso nos vincula con el espacio público, eso nos vincula con el suministro de energía y las energías renovables, la eficiencia energética, con la edificabilidad, con el suministro de agua, con un montón de cosas que tienen que ver con la ciudad. Por tanto, estamos, y en eso ligo con el tema de las oportunidades, ante la oportunidad de repensar la ciudad y de redefinir nuestros modelos urbanos, Y luego, como último reto, situaría la necesidad también de reformar y modernizar la administración local, la administración, el gobierno de la ciudad, Yo situaría como reto modernizar la administración en general, pero como estamos hablando de ciudades y hablamos de territorios, creo que la modernización de la administración local es clave. Desburocratizar, digitalizar, avanzar en transparencia, avanzar en modelos de contratación pública más eficientes, creernos de una vez por todas el tema de la rendición de cuentas, elaborar políticas públicas contando con información, con datos, evaluar, monitorear políticas públicas, me parece clave, Incluso me atrevería a decir que sería muy, muy bueno, y creo que en el marco del Congreso del CLAT decir esto es especialmente relevante, también revisar la manera en que se ejerce la dirección pública, y situar en la dirección pública conceptos como el de asertividad, escucha activa, lógicas no jerárquicas, etcétera. Por tanto, un reto también en este punto. Y en clave oportunidad, yo me gustaría entrar en la parte final de mi intervención señalando algunos aprendizajes que nos deja la pandemia, que creo que son claves para el proceso de recuperación, que han salido ya en todo lo que he venido diciendo, pero que me gustaría consolidarlos en mi intervención. Y eso tiene que ver mucho con el modelo de territorialización de políticas públicas que estamos trabajando desde Eurosocial, La lógica de la articulación multinivel, la coordinación entre las diferentes esferas de gobierno, Cómo definir mecanismos que se sustenten en una lógica no jerárquica, que se sustenten en la lealtad institucional, entre la lealtad entre las diferentes instituciones y en el respeto del sistema competencial.
cada administración tiene sus competencias, las competencias muchas veces son compartidas, son cruzadas, y sin avanzar en marcos de coordinación entre todos esos niveles de administración va a ser muy difícil avanzar. Como va a ser imposible también avanzar sin contar con los actores de la ciudad, los actores que operan en las ciudades y en los territorios, sin generar alianzas con la ciencia, con la academia, con los centros de investigación. Va a ser imposible repensar el turismo, repensar el comercio local, repensar los modelos económicos y de producción, dónde están los nichos de valor añadido, sin contar con la ciencia, con la academia y con los centros de investigación. Sin contar también con el sector privado. El sector privado, las grandes empresas, pero de forma muy, muy relevante, el tejido de pequeñas y medianas empresas, de mini emprendimientos, los autónomos, los profesionales, juegan un rol también clave. Por tanto, alianza con estos actores y alianza con la sociedad civil. Y me parece muy, muy interesante ver cómo muchas ciudades están definiendo sus pactos de recuperación en una lógica de pacto. De pacto con todos estos actores. Y uno se pasea por América Latina, se pasea por España, por toda Europa, y el concepto de pacto, donde se suman todos estos operadores, es clave. Y ahí me atrevería a decir que hay que avanzar en una lógica de responsabilidad compartida. Conceptos como el de co-creación, que además se han visibilizado claramente durante la pandemia. Conceptos como el de corresponsabilidad, como gestión compartida de bienes comunes, etcétera, me parecen también importantísimos. La pandemia también nos señala la importancia de aprender a gestionar escenarios de incertidumbre, y ahí me sitúo en la resiliencia, ¿no? Seguramente en determinados países en América Latina, pienso en toda la región de Centroamérica, pienso en los diferentes países de la región andina o del Pacífico, ¿no? de las orillas del Pacífico, impactados normalmente por terremotos o por desastres naturales, esa lógica de la resiliencia la han avanzado más. Aquí claramente no. Si uno piensa en Europa o en muchos países de la región, Argentina, Uruguay, Brasil, ese concepto está mucho más alejado. Ser capaz de poner sobre la mesa en la construcción de políticas públicas conceptos como el de prevención, la prospectiva, en el último taller que hicimos en Eurosocial cuando hablábamos de territorialización de política pública, las técnicas de prospectiva aparecían como elementos muy relevantes a tener en cuenta. La gestión a partir de información y de datos, ¿no? que sirvan para prevenir, para adelantarse a los posibles escenarios que puedan venir. O la capacidad de adaptarse y de mitigar impactos. Todo eso hay que situarlo en el marco de la administración local, de las capacidades que debe tener la administración local para avanzar en resiliencia. Creo, y esto es también un aprendizaje muy importante, que hay que situar el conocimiento en el centro, o sea, la administración local debe situar el conocimiento y la innovación en el centro, trabajar y construir política pública a partir de evidencias, a partir de datos, y ahí las alianzas con el sector académico pueden ser muy relevantes. Y la pandemia también nos ha mostrado que hay que potenciar esa cooperación internacional. Sigo subrayando esto, las experiencias de cooperación entre ciudades latinoamericanas, de ciudades latinoamericanas con ciudades europeas han sido riquísimas y siguen siendo riquísimas también en la lógica de la recuperación. Acabo, creo que estamos en un escenario de oportunidad. Vamos a ver, y en Europa lo estamos viendo, estamos a las puertas de una importante movilización de recursos que se van a vincular al proceso de recuperación. En Europa tenemos el reto de ser capaces de gestionar los fondos de recuperación y el nuevo marco financiero plurianual que ha acordado la Unión Europea, pero si pienso en América Latina, yo creo que también van a haber recursos relevantes de la cooperación internacional, de los propios estados, la lógica de la movilización de recursos va a imperar. Y eso es una oportunidad que hay que aprovechar. Bárbara lo decía en su introducción, la Agenda 2030 nos ofrece una hoja de ruta, una hoja de ruta que además apela
a esa lógica del partenariado, a ese enfoque hacia los más vulnerables. Por tanto, tenemos una hoja de ruta muy válida, pero hay que ser capaces de entomar desde la administración todos esos retos. Y cierro, creo que el modelo de territorialización de política pública que hemos desarrollado puede ser una muy buena herramienta para avanzar en todo esto. Ofrece recursos para mejorar en la articulación con los actores del territorio, en la coordinación entre los niveles de gobierno, en el trabajo con datos, por tanto, en cómo acercar esa gestión o ese impulso de política pública a los territorios, y lo hace con enfoque de género, apostando por la resiliencia y de forma alineada con la Agenda 2030, que, insisto, me parece un marco de referencia que no podemos eludir. Me quedo aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Muy interesante todo lo que has comentado, e incluso como da como casi para un panel, ¿no?, específico para hablar de todos los puntos, ¿no? Interesante, fíjate, me parece como ya se ha comentado, ¿no?, en otros foros, cómo la pandemia nos ha colocado a ambas regiones, tanto a Europa como a América Latina, también ahora como en una dinámica de ponernos a pensar cómo nos reconstruimos, ¿no? Y en eso realmente no hay casi diferencia, ¿no? Me gusta mucho que lo enfoques desde una perspectiva positiva, ¿no? Y creo que la resiliencia da, ¿no?, ese enfoque, y es verdad que de ahí Europa tiene mucho que aprender de América Latina, ¿no? Bueno, pues si les parece, vamos a continuar. Y a continuación, en el marco del estudio sobre los sistemas institucionales de ordenamiento territorial y planificación regional, en estudio comparado en 10 países de América Latina que se ha construido para la red que les comentaba en un inicio y con el apoyo del programa Eurosocial, pasamos a presentar específicamente también el caso de Colombia, ¿no?, que a través del Departamento Nacional de Planeación fue el país que impulsó esta iniciativa y que además a día de hoy también está liderando el grupo de trabajo para acompañar a los países de la región en el diseño e implementación de sus legislaciones en materia de ordenamiento territorial. Para ello voy a dar la palabra a María del Pilar Aguilar Montoya desde Colombia, que es actualmente asesora de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP de Colombia. Es arquitecta especialista en gestión ambiental urbana y magíster en geografía. Tiene más de 20 años de experiencia en temas de ordenamiento territorial en Colombia y en las áreas de docencia, investigación y consultoría. Pilar, ¿nos podrías contar resumidamente en qué consistió el estudio que se elaboró en el marco Eurosocial que he mencionado? ¿Qué conclusiones interesantes arrojó? Y en vuestro caso, ¿en qué contribuyó para el desarrollo de todo el proceso que estáis llevando a cabo para la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial en Colombia? ¿Y cuál es en definitiva vuestra experiencia? Sí, muchas gracias y buenas tardes para todos. Mil gracias, Bárbara, y también pues un agradecimiento especial por la invitación a este foro, porque sin duda alguna es muy enriquecedor para todos nosotros. Bueno, sí, para referirme al estudio muy en términos generales, pues en realidad esto permite una aproximación comparativa y dio la oportunidad pues justamente de revisar las experiencias que haya a nivel latinoamericano y poder comparar como esos marcos de acción. Por una parte, pues hubo un apoyo, y esto es importante destacarlo, al programa Eurosocial en materia de ordenamiento territorial, y un experto contratado para tal fin revisó los sistemas institucionales de ordenamiento territorial y planificación regional de 16 países de Latinoamérica, identificando sus fortalezas, sus debilidades, así como sus características específicas. Como resultado de este estudio se establecieron tres categorías de países: los de organización federal, que corresponden con los de mayor extensión y población, México, Brasil, Argentina; los países con estados unitarios centralizados, pero con procesos de desarrollo regional como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. Y cada uno de estos con importantes innovaciones en la materia y con experiencias que fueron muy significativas. También se identificó otro grupo de países, en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana,
con iniciativas y determinaciones institucionales importantes en materia de ordenamiento territorial y desarrollo regional. Este análisis además permitió que se derivaran en otras iniciativas que podrían pensarse para 2021 en aspectos como, por ejemplo, innovación tecnológica. En el caso de Colombia, uno de los elementos que estuvo allí es la implementación o la posibilidad de implementación de observatorios de ordenamiento territorial. Y además de esto, se identificaron oportunidades, digamos, de elementos que ya se vienen trabajando en otros países, por ejemplo, la zonificación económica ecológica, los avances en los planes y en las estrategias para armonizar y para desarrollar usos del suelo, temas de catastro, de prevención de riesgo de desastres y de gobernanza multinivel. Básicamente, pues a grandes rasgos, esta fue el avance y digamos los elementos que proporcionó este estudio, que además pues son muy valiosos para todos nosotros, que en el marco, por supuesto, de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional. Adicionalmente, se dio la oportunidad a través de este estudio de analizar dos casos específicos. Uno de estos relacionados con la conformación de esquemas asociativos territoriales, esa escala supramunicipal en la que un conjunto de municipios, conjunto de entidades territoriales pueden resolver de manera conjunta problemáticas que les son comunes, pero también aprovechar oportunidades que se tienen a nivel territorial, bien sea en materia ambiental, económico-productiva, cultural, por distintos tipos de vínculos. En particular se hizo el análisis del esquema asociativo territorial de la región del Catatumbo, que agrupa municipios de una región que tiene una importancia ambiental bien grande para el país y que además tiene, en ella han confluido distintos elementos relacionados con el conflicto armado, con la tenencia de tierras, con una serie de necesidades que son muy marcadas en territorio, y la conformación de este esquema asociativo territorial ha permitido sacar adelante iniciativas ya de planeación con una agenda de trabajo al año 2032. Y uno de los elementos como más importantes y destacables es que existe porque había una voluntad de los municipios de mantenerlo, más allá de un marco normativo, más allá de cualquier iniciativa de ley. Era ese ejercicio de planeación, pues un poco como digamos de abajo hacia arriba, que poco a poco se fue consolidando por la misma voluntad quienes lo conformaban, y que es una enseñanza también para el nivel nacional de la flexibilidad y de los procesos de descentralización acompañados de estas iniciativas de carácter supramunicipal. Eso para contarte un poco a grandes rasgos el tema del estudio, y pues acto seguido, si estás de acuerdo, compartiría una presentación ya del caso específico de Colombia. Valga destacar de nuevo la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional. También en ella encontramos un espacio para poder compartir lo que estamos avanzando en el marco de la política, para poder recibir sus impresiones al respecto y nosotros también un poco de pronto aportar desde lo que hemos trasegado. Entonces, voy aquí, creo que sí, compartir pantalla, si no estoy mal. Me indica si se ve en pantalla. Sí, la vemos, Pilar, sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces voy a compartirles brevemente lo que ha sido la experiencia de la Política General de Ordenamiento Territorial. En primer lugar, quisiera hacer como una contextualización. Sé que nos acompañan de otros países de Latinoamérica y Europa, entonces un poco la contextualización es con ese propósito. Y acto seguido, pues hablarles propiamente sobre la política. Perdón, que creo que se está viendo en pantalla. A ver si ahí ya queda como mejor. Entonces, simplemente a nivel de contextualización general, nuestro territorio nacional tiene 2 millones de y un poco más de kilómetros cuadrados aproximadamente.
un territorio fronterizo importante de 9.242 kilómetros con otros países. Tenemos fronteras terrestres con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y fronteras marítimas con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. Nosotros, el país es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, tal y como lo previó nuestra constitución actualizada desde el año 1991. Hoy día, con cifras de nuestra entidad, pues rectora en la materia, se cuenta con un censo de 48.2 millones de habitantes con fecha a 2018, y en nuestra forma de organización territorial contamos con 32 departamentos y unidades más pequeñas dentro de dichos departamentos, que con un total de 1.103 municipios en todo el país. Es realmente una unidad territorial bastante, bastante pequeña, pero que de alguna manera es donde, en la unidad donde principalmente se concentran las competencias de ordenamiento territorial. La política es la política que venimos haciendo es un compromiso que surge en una ley, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que fue adoptada en el año 2011. Esta ley contiene, como todos los parámetros, con marco también en nuestra constitución política, contiene todos los parámetros para una mejor organización del Estado en el territorio, a través de sus entes territoriales y a través de un proceso de descentralización. Y también asigna competencias a cada uno de los niveles territoriales, justamente para el desarrollo del ordenamiento territorial en el país. Además de esta ley, nosotros con base también en la Constitución Política tenemos un marco normativo bastante robusto para el ordenamiento territorial y que a la vez que ha sido pues muy, muy pertinente para cada uno de los desafíos en materia ambiental, en materia rural, en gestión de riesgo de desastres, pues también plantea desafíos por su misma robustez, por la misma profusión de normas, de lograr una mejor armonización, de lograr una mejor articulación entre lo que ya está, y además de reconocer que no solamente el marco normativo nos da las opciones, sino que de la mano de este marco normativo tienen que concurrir una serie de herramientas de gestión, de financiación, de flexibilidad para la organización del territorio, por ejemplo, a través de los esquemas asociativos territoriales a los que me refería posteriormente. Esta diapositiva no me voy a detener en el detalle de la misma, por supuesto, pero simplemente es como para que en ese pantallazo veamos que ya de entrada tenemos varios frentes o varias leyes, y de cada una de esas leyes luego se desprenden decretos y desarrollos ya reglamentarios mucho más detallados, entonces lo que hace que sea bastante robusto el conjunto de normas que para las cuales tenemos que, pues digamos, estar todos acogidos en el marco del ordenamiento territorial en el país. Esto se apareja además con unos desafíos que tenemos en materia físico-espacial. Nosotros entendemos un poco este proceso de ordenamiento desde su dimensión físico-espacial y desde su dimensión como proceso de descentralización y de mejor organización del Estado en el territorio. En cuanto a los desafíos físico-espaciales, tenemos algunos relacionados con la oferta hídrica, justo donde se está dando el mayor crecimiento del sistema de ciudades, son aquellas áreas donde hay escasez de oferta hídrica, para lo cual se tiene que preparar el país a futuro. Tenemos unas condiciones de riesgo que, expresadas en cifras, tenemos el 33% de la población de Colombia está en riesgo por ser afectada por deslizamientos y 48% en riesgo por inundaciones, y esto se apareja además con unas digamos dificultades y vulnerabilidades institucionales y territoriales para asumir el desafío. Tenemos procesos de urbanización en los que digamos el crecimiento de las ciudades se da muchas veces sobre áreas bien sea de importancia agrícola o áreas protegidas, y tenemos asimismo un desbordamiento de las ciudades sobre municipios vecinos en esta dinámica, lo cual no necesariamente quiere decir que sea negativo, sino que se requiere justamente de acciones de gestión para que un proceso de, por ejemplo, conurbación o suburbanización pueda ser tratado en el marco del ordenamiento territorial. Otro elemento que nos caracteriza es que si bien hay un sistema de ciudades en permanente crecimiento y una concentración de la población justamente en ese sistema de ciudades, tenemos un territorio que
en proporción, en cantidad, pues, de hectáreas, como mínimo casi el 84% del territorio nacional, está en alguna de las categorías de ruralidad, desde rurales dispersos, alejados de centros urbanos, hasta áreas rurales mucho más cercanas a ciudades, lo que nos indica también una clave de orientación de la política pública. Tenemos también desafíos en materia de conectividad, la misma topografía de nuestro territorio, la presencia de tres cordilleras, las condiciones fluviales y demás, pues imponen un desafío al respecto y asimismo es necesario, digamos, mejorar muchísimas de las condiciones de conectividad, especialmente en áreas que son de frontera, y que además requieren de soluciones alternativas adecuadas a las particularidades territoriales. Bueno, el otro tema es que el reconocimiento de que seguiremos creciendo en nuestro sistema de ciudades, que hacia 2050 quizá 18 millones de nuevos habitantes se concentrarán en las ciudades, para el caso de nuestro país, estas son como las proyecciones. Y adicionalmente, por último, es que persisten conflictos de ordenamiento territorial por la superposición de distintas figuras sectoriales y que normalmente estos tienen que ver, bien sea porque no estamos usando el suelo, en términos, por ejemplo, agropecuarios, para lo que debiera ser, para su, de acuerdo a su vocación, o porque hay una serie de actividades que al no estar armonizadas con la base ambiental generan conflicto necesariamente y generan una presión sobre la base ecosistémica. Adicionalmente, nuestro marco normativo cuenta con bastantes elementos ya pues cada vez más acotados, pero aún sigue el desafío de irlos adecuando a las particularidades territoriales y en particular en lo que se refiere a grupos étnicos. También plantea el desafío de lograr una mejor articulación con los instrumentos como los planes de vida, de no desarrollo de los grupos étnicos en el país. Nosotros tenemos negros, raizales, afrodescendientes, palenqueros, indígenas y también el grupo Rom. Entonces, aquí pues se plantea también un desafío. Nuestras costas y mares también tienen unos desafíos de ordenamiento territorial importantes, relacionadas con expansión de frontera urbana, con actividades económicas, y también sobre presiones, ocupaciones indebidas sobre los bienes de uso público de las playas por distintas razones, en muchos casos por un turismo no planificado, pero en muchas otras también porque las mismas condiciones de vida de habitantes que no tienen otra manera se ven pues digamos en la situación de utilizar construcciones palafíticas en zonas de bienes de uso público. Este panorama además entonces se apareja con los desafíos respecto a la descentralización y es, por ejemplo, este. Vemos cómo progresivamente desde hace casi 2-3 décadas viene creciendo en el país las iniciativas de asociatividad territorial y cada vez vemos la necesidad aún mayor de fortalecer esos esquemas asociativos territoriales porque ya se ven resultados de cómo la unión entre ellos a veces no tan formal, pero sí quizá como lo decían hace un momento, a través de pactos, a través de alternativas de gestión conjunta, a través de gestionar proyectos para un acueducto, para una planta de tratamiento, para lo que sea, ha mostrado que realmente hay un potencial allí muy grande y que debe ser de verdad la alternativa, no desde una visión sectorial del nivel nacional, sino una alternativa que realmente le permita a los territorios surgir y poder hacer un mejor ejercicio de planeación. Frente a este contexto, nosotros, ¿qué venimos haciendo? La tarea que le impone, ya entrando de lleno pues, en lo que es la política, un poco lo anterior, era un poco para contarles el panorama y los retos sobre los cuales trabaja la Política General de Ordenamiento Territorial. Y en esta sección quisiera contarles un poco entonces que tenemos, digamos, la responsabilidad de formular y adaptar la política, no es de un solo ministerio o de una sola entidad, sino que es de un cuerpo colegiado. Este cuerpo colegiado está conformado por varios ministerios del nivel nacional, así como el Instituto Geográfico, pues digamos que se encarga de los temas de geografía y cartografía, delegados de la academia a través de las universidades, asimismo pues el Ministerio de Vivienda, de Ambiente y delegados del Congreso de la República, de la Cámara y el Senado.
Nosotros desde el DNP ejercemos la Secretaría Técnica de la COT, somos los responsables un poco de articular todo el diálogo que se ha dado, porque este tema no es ahorita de 2 o 3 años, ya el país lleva en su proceso de ordenamiento territorial en el marco de la PEGOT desde el 2012. Y ese cuerpo colegiado además tiene un brazo técnico, la Secretaría Técnica conforma un brazo técnico con todas las demás entidades del gobierno nacional que tienen competencias o incidencias en la materia y desarrolla mesas de trabajo de distinta índole en cada una de las temáticas que se abordan. Por eso, al ser un trabajo multiactor y bastante robusto, eso es lo que explica un poco que la política no sea vista como un documento o simplemente una meta a cumplir o un indicador, sino más como un proceso continuo, de construcción continua, en la que se van fijando acuerdos paulatinos con marco de todas formas en esa ley orgánica que ya tenemos. Lo otro importante es que en este proceso de gobernanza y de diálogo con el nivel nacional, pues estaría corto si no se hace también de la mano con los entes territoriales y con los distintos actores, además de los entes territoriales. Entonces, es un diálogo permanente, hay unas metodologías, digamos, de foros, talleres, espacios de discusión con cada uno de los actores, bien sea departamentos, grupos étnicos, corporaciones autónomas regionales, institutos de investigación, nosotros apenas, digamos, estamos como ya consolidando esa estrategia para que todos los actores hagan parte de ese proceso. La forma también de adopción de la política, entendimos que debía ser, o sea, a veces se pensaba, bueno, tenemos que hacerlo vía una ley, y sí, eso sigue presente, pero más allá de eso, lo que llegamos a la conclusión y se llegó en el marco de la COT a esa conclusión, es que realmente debe ser de acuerdos, de ir fijando acuerdos y esa es la manera como se ha venido desarrollando. En el 2019 se dejó un documento marco que instala un lenguaje común, cosas tan básicas como qué íbamos a entender por territorio, por ordenamiento territorial en el marco de la política, cómo la íbamos a consolidar como política de Estado, cuáles eran sus ejes y demás. En 2020 ya la definición de una estructura clara. En 2021 le estamos apuntando a contar con unos lineamientos y la construcción de una visión nacional bajo un proceso de enfoque prospectivo. En 2022 ya sí entrar de lleno a desarrollar los elementos normativos. Y 2022-2026 lo que hemos denominado una profundización regional, que no va a surgir si antes de eso, en todo este periodo, no trabajamos con los actores territoriales a los que me refería anteriormente. Entonces, esa es un poco la perspectiva que se tiene hoy día de lo que va a ser la política. A la fecha, pues ya contamos con un objetivo general acordado y una estructura específica. Para llegar a este objetivo y a estos ejes, insisto, fue necesario un diálogo, pues, digamos, nacional y de varios años para definir realmente hacia dónde íbamos, cuál era el propósito, pues, por el que estábamos trabajando. Y particularmente ya en el desarrollo, perdón, de los ejes del proceso, contamos con un eje territorial, un eje de gobernanza y mecanismos de implementación. En el eje territorial es donde se construye la visión y a propósito de esto, entonces se trabaja sobre 10 asuntos de interés nacional. Esos 10 asuntos, algunos de estos estaban en el marco de la ley orgánica y otros que han venido surgiendo posteriormente. Temas de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, lineamientos para el sistema de asentamientos, lineamientos para garantizar la seguridad alimentaria, servicios públicos e infraestructura social, localización de proyectos de infraestructura, conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural, soberanía, seguridad y defensa, incluyendo nuestros mares y fronteras, aspectos territoriales de la implementación del acuerdo de paz y la expresión espacial de las apuestas económico-productivas, agropecuaria, turística e industrial. En este contexto también hemos iniciado recién una discusión y unos elementos a incorporar donde los desafíos de pandemia y pospandemia pues, han resultado de indiscutible importancia en temas como los ecosistemas, en temas de asentamientos humanos, seguridad alimentaria, que fue un tema que empezamos discutiendo como algo muy subsidiario y realmente adquirió una importancia grande en las mesas de trabajo.
Y así sucesivamente hemos dado como relevancia a estos temas también de cara a estos desafíos. Y por último, el asunto 10, que tiene que ver con los principios de economía y buen gobierno, esto que se refiere a los esquemas asociativos territoriales, a las alternativas de asociación, de delegaciones, de convenios, de pactos entre municipios en los niveles territoriales. Y en cuanto al eje de gobernanza de la política, tenemos un sistema, a lo que propendemos es a un sistema de ordenamiento territorial que organice y desarrolle las formas, los recursos, las acciones necesarias para que los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía interactúen en interdependencia, en asociación o en red. Y se está viendo que pues obviamente este modelo va mucho más allá de una arquitectura institucional que tiene que tener, además de la coordinación vertical y horizontal entre sectores y vertical entre niveles de ordenamiento, un trabajo, pues una consolidación, un trabajo colaborativo y en red que solamente se logra con mecanismos de participación adecuados, corresponsables, o sea, todos participamos, pero también todos tenemos un nivel de responsabilidad, una promoción del nivel subregional y regional, el avance en la asistencia técnica coordinada y concurrente para el ordenamiento y su coordinación con el sector privado, la información, seguimiento y evaluación como también otro núcleo fundamental, porque pues sí vamos avanzando, pero no podemos ver en qué vamos y cuál es el impacto real de qué se está generando con lo que hacemos, pues realmente nos va a dificultar mucho la toma de decisiones. Y pues eso sería básicamente lo que pues que quisiera compartirles el día de hoy. Y ya, muchas gracias, Bárbara, por el espacio. No, muchas gracias a ti, Pilar, por responder a nuestra invitación y contar tan exhaustivamente el caso colombiano. A mí, además de interés, me resulta en este tema también es el diálogo, ¿no?, entre lo regional y lo nacional, que suele producirse sobre todo en los procesos que nosotros acompañamos, y en este caso es muy evidente, ¿no?, cómo a partir de referencias regionales eso ha tenido una cierta implementación a nivel nacional, pero también sucede al contrario, ¿no?, cómo también experiencias nacionales han escalado a nivel regional y han podido alimentar también otras experiencias, ¿no?, de otros países, y este es un caso claro. Muchas gracias, Pilar. Bueno, continuando un poco con las ponencias, pasamos ya a nuestra última intervención. Bueno, comentarles, voy a aprovechar para comentar que todas las preguntas o consultas las dejaremos un espacio al final de esta tercera ponencia, por si quieren hacerla a través del chat. Bueno, a continuación voy a pasar a presentar a Maite Rodríguez Blandón desde Guatemala, es experta también de Eurosocial Plus, ella es coordinadora de programas de la Fundación Guatemala y coordinadora regional de la Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe. Maite ha venido además, bueno, colaborando con Eurosocial Plus en diferentes iniciativas para ayudarnos a transversalizar el enfoque de género en todo nuestro accionar, ya que es uno de los mandatos y compromisos del propio programa, pero además es una de las expertas que está participando en la elaboración de propuestas para lo que hemos denominado Eje 3 sobre asentamientos humanos y desarrollo urbano sostenible del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana. Es un plan que se está construyendo bajo la coordinación de la SISCA, del Sistema de Integración Centroamericano, ya que es siendo miembro del consorcio Eurosocial, y que en breve pues, se va a presentar y se aprobará, ¿no?, en los espacios convenientes. Maite, sabemos que la emergencia derivada de la COVID-19 está provocando impactos específicos sobre la vida de las mujeres. No solo porque se está profundizando en las desigualdades de género y asistentes, sino porque puede implicar retrocesos inadmisibles en cuanto a los derechos alcanzados. No obstante, en este sentido, Maite, preguntarte el por qué ha sido tan clave y fundamental el planteamiento y puesta en marcha de una agenda de mujeres por el derecho a la ciudad en América Latina. ¿Nos puedes contar? No sé, Maite, si quieres... que comparta yo o la compartes tú directamente. Compartir tú porque no tengo mi máquina aquí, estoy en okay, mi máquina. Ok, no te preocupes, comparto yo. Primero dando un poquito de referencia a cómo llegamos al punto de las agendas, ¿verdad? Sí. Pero primero decir que concuerdo perfectamente con el estudio que planteabas sobre el tema de la resiliencia, ¿verdad? Básicamente, bueno, ustedes saben que tenemos escenarios muy complejos en América Central, por lo menos ahorita,
y bueno, en América Latina desde otras perspectivas, pero básicamente, pues además de que fuimos y estamos golpeadas y golpeados en el mundo por COVID-19, pues saben que en nuestra región, Guatemala, Honduras, Nicaragua principalmente, tuvimos dos eventos climáticos realmente desastrosos, podríamos decir que más potentes que Mitch, porque Mitch fue uno solo que, bueno, hace más o menos 20 años de Mitch, ¿no? Pero decir que en ese momento los eventos climáticos eran tan dramáticos por la intensidad, y ahora tenemos que decir que son tan, digamos, mucho más impactantes por la frecuencia. Tuvimos dos huracanes en menos de 14 días, ahorita, el huracán Eta y el huracán Iota, que por ahí que a vista de los consultores, expertos y la Secretaría de Integración Centroamericana, la CICA, ya plantearon que la devastación de muchas comunidades y el daño de Centroamérica es más denso, más profundo que con Mitch. Entonces, por eso decimos escenarios complejos. ¿Cómo trabajas derechos? ¿Cómo construyes? Pero ¿cómo también tienes protección de bioseguridad en un albergue cuando tienes que salir de tu casa porque se inundó tu comunidad? Y entonces, bueno, planteamos, me parece muy apropiado este proceso del CLAD, del Congreso de CLAD, sobre la reforma del Estado y de administración pública, porque pensamos que los estados deben adoptar, pues, nuevas maneras de ver los procesos, nuevas maneras de intervenir, ¿verdad?, en las ciudades y en las áreas, perder un poquito toda esa parte de la dicotomía urbano y rural, porque con COVID hemos visto cómo las ciudades se han también, pues, visto sobrepobladas por personas que vienen del interior, porque las oportunidades y medios de vida, pues, se han reducido a nada. Quiero comentar que sí, soy coordinadora regional de una red, se llama Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe. Nosotras trabajamos en América Latina, como decimos, y República Dominicana. Y básicamente tenemos temas relacionados a convivencia y seguridad en las ciudades y en los espacios públicos. De hecho, pues hemos sido las creadoras y las inspiradoras, por así decir, de un programa global que tiene ONU Mujeres, que es el Programa Global de las Ciudades Seguras. Comenzamos trabajándolo en tres ciudades de América del Sur y en conjunto con las mujeres y ciudades de Canadá. Eso es una metodología de trabajo que te ayuda a explorar el territorio, te ayuda a situar y a plantear, pues, auditorías de seguridad de las mujeres, a tener alianzas con actores del sector público, muy importante, y a posicionar temas en la agenda administrativa de los gobiernos locales y nacionales. Trabajamos todo el tema de vivienda y suelo, hemos sido parte fundamental de la construcción de procesos, por ejemplo, en Bogotá. Pilar puede probablemente conocer a las compañeras de ABP, la Fundación de Asociación de Vivienda Popular, Marisol Dalmazo y Lucy Cardona, que han trabajado anteriormente muy de la mano con la Secretaría de la Mujer de Bogotá para incorporar perspectiva de género al Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Bogotá, por ejemplo. También hemos trabajado todo el tema de equipamiento, uso del tiempo de las mujeres, toda la parte de cómo definimos las ciudades. Hemos tenido, pues, metodologías para incorporar una mirada feminista y una mirada de las mujeres en este sentido. El tema de los servicios básicos. Estamos en una pandemia y nos mandan a lavar las manos a cada momento. Y decimos, ¿cómo en los asentamientos informales la gente va a tener acceso a estos servicios? Ya hemos tenido que puesto de relevancia este proceso de decir, no puedes estar viviendo en un escenario como el del COVID-19 sin acceso a lo mínimo vital para los procesos. También hemos trabajado recientemente, pues ya incorporamos un tema muy fundamental debido a que nuestras ciudades, nuestros países son afectados directamente por todo el tema de la amenaza climática. ¿Y cómo hemos incorporado resiliencia comunitaria? Desde, como decimos, desde los espacios urbanos que podemos encontrar en cualquier ciudad latinoamericana y caribeña. Bueno, pues hemos trabajado durante la pandemia, hicimos la tarea de plantear la necesidad de poner de relevancia nuestra agenda de mujeres por el derecho a la ciudad en América Latina, que se construyó básicamente en seis ciudades, dos de Centroamérica, Ciudad de Guatemala y Livingston también
en una ciudad caribeña en Guatemala, la ciudad de Xochitlpa y San Salvador en El Salvador, la ciudad de Bogotá, algunos barrios de Bogotá, Córdoba, Argentina, en Santiago de Chile y en Talca también, y en Lima, Perú, en algunas áreas, ¿verdad?, para poder comenzar a trabajar. Pusimos tres momentos de relevancia en la pandemia. Inmediatamente cuando se declara pandemia, nos dimos a la tarea de crear foros regionales para que las mujeres supieran cómo estábamos dando respuesta, las organizaciones de mujeres y nuestras colegas pues, en el territorio, ¿verdad? El segundo momento pues, que tuvimos de estos foros fue qué acciones territoriales estamos haciendo digamos, en nuestras ciudades. Podemos mencionar que desde Chile las ollas comunes, podemos mencionar en Guatemala los jardines urbanos para seguridad alimentaria, podemos mencionar en Xochitlpa el esfuerzo que se ha hecho en El Salvador por posicionar el tema de defensoras de las mujeres en las ciudades y de los derechos humanos, ¿verdad? Y en Córdoba también todo lo que es lideresas barriales, bueno, y las mujeres indígenas también, por ejemplo, en el Chocó, ante Colombia, cómo ellas también tomaron esta agenda para decir a sus propias autoridades locales lo que pasaba. También hemos hecho un debate profundo sobre los medios de vida que se afectaron en la pandemia, sobre el tema de cuidados, quién cuida en las ciudades y cómo esto nos ha llevado a decir que las mujeres, si tenían un triple rol en las casas, ¿verdad?, pues trabajaban fuera, trabajaban dentro y eran cuidadoras, ahora son profesoras, maestras de niñas y niños, porque han tenido que volver a la casa con otra carga, ¿verdad? También hemos tenido un foro muy interesante y un debate muy político sobre el tema de vivienda. Todos estos temas pues son parte de la agenda que yo les voy a presentar y cómo hemos ido entonces trabajando, consultando, reorganizando y reagrupando temas para decir, bueno, nosotras, todavía la gente dice pospandemia, nosotros como bien dijo Agustín, estamos en plena pandemia, ¿verdad? Y entonces decir, queremos construir un mejor normal, no un nuevo normal. Y en ese sentido, pues, decir muy profundamente que, como dice nuestra colega y fundadora de esta red, Ana Falú, ¿verdad?, que en el mundo ha pasado algo muy cierto, y es que las desigualdades se han agudizado. Y nosotras, pues, y me encanta mucho que Bárbara me haya invitado a formar parte de este panel, porque tenemos que decir entonces que esas desigualdades se han agudizado más para las mujeres y más para las mujeres indígenas y pobres de nuestra ciudad. Y podríamos entonces decir que, si comenzamos con la presentación, disculpa entonces Bárbara para hacer, ¿verdad? Esta agenda se planteó, ¿verdad?, como dijimos nosotras, básicamente cada país latinoamericano hizo su propia agenda. Se hicieron consultas con grupos focales, bueno, se presentaron a municipios, planteándonos que desde el hecho de que existe una carta por el derecho a la ciudad, ¿verdad?, todos somos parte en estos procesos de la plataforma global por el derecho a la ciudad, de la cual la red Mujería Habita también es parte fundamental, y pensamos y dijimos, bueno, pero los derechos de las mujeres no están muy, por así decir, muy puestos de manifiestos. Y en ese sentido, pues, elaboramos en estas seis ciudades que les mencioné antes y que pueden ustedes ver acá, pudimos ver cómo esta agenda constituía una herramienta de sensibilización pública para actores políticos y de la administración, ¿verdad? Actores sociales, locales, políticos. Y si cambiamos, por favor, Bárbara. Y entonces nos fuimos a pensar que era necesario escuchar las voces de las mujeres, ¿verdad? Escuchar con decisores políticos, reconocer y legitimar las políticas públicas, qué actividades determinadas están destinadas a los cuidados, incidir en el debate de actores sociales y políticos, ¿verdad?, sobre qué propuestas tienen que ver con las autonomías de las mujeres también, físicas, económicas, políticas, y lo que dije hace un momento, a disminuir esas brechas de género y de desigualdad en el uso y el disfrute de una ciudad, ¿verdad? ¿Y pasamos? Entonces pensamos, por supuesto, en todo el proceso. Ven ahí que dice campus de pensadoras urbanas. Las agendas se construyeron desde muchas herramientas y muchas metodologías que pusimos en práctica, también como ONU Habitat, ¿verdad? Somos muy socios de ONU Habitat en ese sentido. Y comenzamos a poner, por así decir, pues manifiesto en los campus de pensadoras urbanas, ¿no?
las mujeres pueden ser pensadoras, pueden ser diseñadoras del espacio, pueden ser urbanistas, decíamos desde su espacio cotidiano del barrio, desde su espacio que ocupan como mujeres que están trabajando en asocio con otras organizaciones y procesos. Bueno, pusimos entonces de manifiesto que la ciudad se planifica desde un enfoque de género y no significa solo pensar para mujeres, significa pensar para toda una diversidad de géneros que habitan en ciudades, en igualdad de derechos, grupos también indígenas, grupos LGBTIQ y todos los demás que podamos decir, y que el objetivo es transformar las ciudades en objetivos, en territorios con oportunidades para todas las sociedades en su conjunto. El urbanismo, como digo entonces, que se pone en marcha y en práctica por mujeres, por hombres, por jóvenes, considera que tenemos que ver la ciudad no solo como un territorio donde producimos y consumimos, es un espacio donde nos encontramos, convivimos, enriquecemos un intercambio y creamos comunidades. También es una, pues es un lugar, ¿verdad?, para reproducción de la vida cotidiana en diferentes ámbitos, familiares, personales, laborales y comunitarios. Ahí podemos ver pues, que hay una mujer policía trabajando también con nosotros en cómo diseñamos una ciudad, ¿verdad? Estos campos de pensadoras urbanas pusieron de manifiesto la intervención y participación de muchos actores y actoras clave en una ciudad y en la administración pública. Y pensando entonces también que una ciudad segura sin violencias contra las mujeres es clave y definitoria en cuanto a cómo diseñemos las ciudades y las agendas. Tenemos que participar de las planificaciones territoriales, como dije, a escala local y regional, todo lo que tiene que ver con diseño urbano. Tenemos que tener pues, el énfasis siempre en el tema del cuidado, ¿verdad? Y los espacios públicos. Vemos que ahora con el COVID-19 esto se ha afectado totalmente. Las mujeres ya no pueden salir a la calle, las niñas tampoco. Y muchas están encerradas y estuvieron confinadas en los primeros meses con sus agresores. Hemos visto cómo las líneas de ayuda y pues, las líneas para auxilio se han incrementado de un 50% a un 200% en los primeros meses en América Latina. En todo lo que es para la puesta de seguridad, ¿verdad? La equidad territorial en la provisión de espacios e infraestructura pública es definitoria para una ciudad segura para mujeres y niñas. Bueno, y hoy quiero referirme mucho a esto porque hoy es 25 de noviembre. En todo el mundo estamos conmemorando, ¿verdad?, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y bueno, pues me gusta mucho que haya sido esto acá y por eso hay un énfasis puesto en mi presentación, como decimos, que no podemos hablar de una administración pública, de una reforma de un Estado, si no toma en cuenta las, digamos, condiciones que las mujeres tenemos necesariamente que vivir en las ciudades para sentirnos seguros. Tenemos que ver también que hay que crear las redes comunitarias muy fuertes, empoderar a las mujeres para que sean parte de redes comunitarias, porque como decimos nosotras, solo las mujeres salvan a las mujeres, colegas. En el sentido de decir, son las que están más próximas en el territorio, nuestras ciudades pues inundadas también por ese fenómeno de la migración, las mujeres van quedando más solas cada día y es un tema que tenemos que abordar principalmente. Vamos a seguir. La movilidad urbana con enfoque de género es una parte fundamental de una agenda de mujeres por el derecho a la ciudad. Hemos visto que en los transportes públicos se suceden la mayor parte de acosos contra las mujeres, la mayor parte de violaciones. Hemos escuchado aquellas violaciones masivas en India, en el transporte público. Hemos visto cómo México ha desarrollado una zona afirmativa de transporte rosa, el vagón rosa. Bueno, necesitamos avanzar en un transporte público de calidad, accesible, seguro. No podemos pensar en una reforma del Estado sino que también pensamos en cómo nos movilizamos las mujeres y las niñas en una ciudad. Bueno, incluso también los jóvenes, los hombres, pero el proceso de condiciones de vulnerabilidad es más para las mujeres y las niñas a altas horas de la noche, cuando salen de estudiar, cuando salen de trabajar. Necesitamos implementar medidas para evitar ese acoso, otras violencias. Necesitamos considerar los viajes de las mujeres, los trayectos que las mujeres desarrollan. Hemos encontrado estudios interesantísimos, por ejemplo, que dicen que los días jueves por la tarde hay más ataques contra las mujeres, hay más atracos contra las mujeres que están moviéndose en la ciudad.
Y entonces ese tipo de digamos, pues de datos situados es importante para un gobierno, para una administración pública, como para decir por qué está sucediendo lo que sucede en nuestra ciudad, ¿verdad? Necesitamos incentivar sistemas de uso de transporte de bicicleta, trayectos. Hemos hecho estudios interesantísimos en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre las ciclovías. Importantísimo ese estudio que se llamó UNAM Segura, una intervención que tuvimos como Red Mujer y Hábitat de América Latina y Caribe, ¿verdad? Y encontramos que todos los accesos al metro y a las ciclovías completamente peligrosos para las mujeres. Por eso decíamos la implementación de políticas, también en ese sentido, de una ciudad universitaria. El tema de servicios y equipamientos urbanos para la vida cotidiana. O sea, nosotros decimos, podemos trabajar en un plan de ordenamiento territorial, pero tenemos que ponernos a pensar que tenemos que diseñar una ciudad que tenga equipamiento, que tenga el juzgado, que tenga la clínica, que tenga la guardería, o sea, todo lo que necesitamos para la vida próxima y que tenga una interconectividad con el transporte importante, ¿verdad? Tenemos que ver que los barrios sean de calidad, en las áreas periféricas tienen pues muchas carencias, principalmente, ahora como digo otra vez, con COVID-19, hemos visto cómo en cualquier espacio físico que se puede, se han implementado jardines urbanos para seguridad alimentaria como un sistema, como un derecho a un sistema alimentario en la ciudad. Promovemos zonas urbanas que concentren servicios públicos y privados, que sean adecuados y accesibles, como estamos planteando. Todo lo que tiene que ver con el equipamiento comunitario tiene que conectar con transporte público y el derecho, pues como decimos, a la movilidad de las mujeres y los niños. ¿Qué pasamos? Una autonomía económica para las mujeres también, como decimos, pues ahí ven ustedes que son mujeres de áreas periféricas que tienen que comenzar a ver, como decíamos, yo como lo que produzco, ¿verdad?, en mi barrio. Y entonces es una manera que se puso, como decían mis antecesores panelistas, se puso de manifiesto con la pandemia. Y nunca antes se había visto que el tema de seguridad alimentaria tomara esa relevancia que tomó, pues, para esos tiempos y que van a seguir tomando, ¿verdad? Tenemos que generar estrategias de desarrollo económico local para las áreas urbanas, promover espacios, cursos de formación allí localmente donde las mujeres puedan, como decimos, tener trayectos cortos para tener formación y capacitación en materia de derechos laborales, emprendimientos. Tenemos que promover que los lotes baldíos pues sirvan para procesos, digamos, como sistemas alimentarios y crear mercados campesinos y artesanales. Como digo, principalmente se puso de manifiesto con el COVID-19. Sigamos la próxima. La Agenda de Mujeres por Derecho a la Ciudad en América Latina también tiene políticas y programas de vivienda con enfoque de género. Esta, pues, la pueden ustedes consultar. Les voy a poner en el chat en un momento la página web donde pueden entrar a consultar nuestra agenda de Mujeres por Derecho a la Ciudad y decir que el tema de facilitar el acceso a las mujeres a la vivienda de su propiedad es fundamental avanzar hacia políticas que sean integrales y en el tema de la habitación, de habitacionales, porque de otra manera estamos trabajando, como decimos, sin asegurar el derecho a una tenencia segura del suelo y la vivienda. Visibilizar la perspectiva de género en esos procesos participativos de diseño y planificación, como bien dijo Bárbara, eso estamos poniéndolo de manifiesto en programas como Mejor en mi Barrio, en programas pues, de capacitación y fortalecimiento municipal para generar datos desde los propios espacios y territorios, cómo las mujeres pueden trabajar mapeos comunitarios, generar información para alimentar, porque no podemos seguir esperando que nuestros institutos de estadística nos den información acertada sobre el tema de vivienda en las ciudades. Toma 2 años. Necesitamos entrar con programas de formación local. Necesitamos el dato ya. Y eso pues realmente se ha puesto de manifiesto con nuestra agenda de mujeres por el derecho a la ciudad. ¿Caminamos? Y aquí podemos ver la integración social de las mujeres migrantes, como dije al final, también al principio. Las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas están constituyendo nuestras ciudades. Con ellas, sus familias, por supuesto. Pero necesitamos alcanzar cobertura universal de servicios infantiles de cuidado. El principal cuello de botella es este en el acceso a servicios públicos básicos y COVID-19 otra vez lo puso de manifiesto.
Necesitamos mantener una actitud vigilante para evitar que se produzcan retrocesos o discriminaciones para mujeres migrantes desplazadas y refugiadas en las ciudades. Necesitamos trabajar muchísimo derechos sociales básicos, educación, vivienda, salud, generar programas de capacitación, emprendimiento, inserción. Bueno, también es un grupo en el que tenemos que enfocar esfuerzos porque va a seguir aumentando. Tenemos que decir que esta década es una década bisagra. Van a haber más desplazamientos internos e incluso de otros países hacia nuestros países, ¿verdad? Y de nuestros países a otros países. Entonces, la integración social de este grupo también es muy importante en una ciudad. ¿Veamos? También tenemos que tener en las agendas, como lo planteamos, propuestas sobre riesgos ambientales y climáticos. Ya, o sea, es de hecho decir, no es que nos preparemos, como decimos nosotros. Cambio climático tiene dos dimensiones. El cambio está en las personas, o sea, lo que podemos hacer para cambiar algún proceso y algún impacto. Lo climático ya está en el clima, está fuera de nuestro alcance, pero si implementamos estrategias, programas que fortalezcan de manera efectiva esta protección de los ecosistemas en las ciudades, porque en las ciudades hay ecosistemas, ¿verdad? O sea, a veces estamos acostumbrados a pensar en lo urbano como lo gris, y lo urbano también es ecosistema. Tenemos sistemas en las ciudades, el sistema agua, el sistema suelo, muy alejado, pero nuevamente, el sistema bosques también lo hace. Y bueno, políticas para prevención, atención de desastres, emergencias ambientales, como decimos, COVID-19 ya se declaró una crisis de salud global, pero nosotros tenemos un escenario complejo en una ciudad de decir COVID más huracanes, más inundaciones, más deslizamientos, bueno. Y por último, entonces decir, ¿qué proponemos para avanzar en la propuesta de esta agenda que tenemos? Primero, que tenemos un reasentamiento global. Tenemos que pensar ahora como reasentadas y reasentados globales con este COVID-19, ¿verdad? Tenemos que decir, pues, que tenemos que pensar en la dinamización urbana y rural, o sea, quitar la dicotomía, tenemos que plantear que vamos a reducir la brecha digital de las mujeres. Bueno, la pantalla nos ha acercado enormemente en nuestros procesos. La brecha digital es algo que siempre habíamos tenido pendiente en la agenda de las mujeres. Creo que COVID-19, si algo podemos pensar en positivo, es que nos ha hecho disminuir esta brecha, ¿verdad? Las mujeres de los asentamientos informales más alejados están conectadas gracias a la tecnología y a las TICs. Tenemos que pensar en la regeneración urbana para sistemas alimentarios. Yo concuerdo enormemente con lo que dijo mi antecesora, porque eso va a seguir de relevancia. Nadie podía, bueno, nosotros hemos estado trabajando en comunidades que quedaron desabastecidas con COVID-19 y a prestarse las semillas, a prestarse un tomate, porque las comunidades tienen que comer lo que producen las ciudades también, ¿no? Políticas urbanas actualizadas frente a una pandemia que decimos ahora nosotros. Esta pandemia nos retrocedió 30 años en el desarrollo. Eso no lo digo yo, lo han dicho expertas y expertos en desarrollo. Entonces decimos, ¿cómo le ganamos la batalla entonces a esos 30 años que se fueron para atrás con el COVID-19? Bueno, pues comenzar a posicionar temas en administración pública y reformar ese estado de una manera más incluyente, ¿verdad? Y decimos entonces que hay que pensar y repensar el hábitat de nuestras ciudades, ¿verdad? El hábitat con sus personas, con sus habitantes, y plantear entonces que vamos a tener que trabajar en estas nuevas, digamos, pues décadas que nos espera, como dicen, desde el 20 al 30 para alcanzar la Agenda 2030, era la década de la acción, ¿verdad? Antes de que se declarara la pandemia global. Ahora decimos, sí, es una década de acción, pero también de recuperación, ¿verdad? Y en ese sentido, pues quiero decir que no va a haber nada tan importante como, sino lo que podríamos decir, plantear agendas. Las agendas de las mujeres, los derechos a la ciudad, en este caso, trata de ser inclusiva, participativa, y trata también, como decimos, de trabajar los temas que quedaron pendientes, ¿verdad? Antes de esta década de acción para alcanzar esos objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, me voy a quedar aquí, ¿verdad? Creo que la última es ya para agradecerles, ¿verdad? Pues su colaboración, su atención,
y la colaboración de Bárbara por haberme tratado y también por haberme invitado a ser parte de este panel. Muchísimas gracias. Muy bien, Maite. Sí, bueno, también muy interesante muchos de los puntos que señalas y todo el análisis, ¿no?, que has hecho de lo que ha arrojado la propia pandemia en la vida de las mujeres, ¿no? Esperemos también con una perspectiva positiva que esta situación también sea una oportunidad, ¿no?, para precisamente lo que comentábamos en un principio, repensar las ciudades, repensar los territorios, ya con una verdadera perspectiva de género, ¿no?, y incluyendo de verdad las necesidades de las mujeres y las niñas. Pues bueno, a continuación no sé si hay alguna pregunta. Elena, desde el chat, no sé si ha habido alguna pregunta, dejamos unos minutos para ver si hay alguna. Buenas tardes. No ha. No ha preguntas. Ok. Bueno, pues si no hay preguntas, bien, pues si no hay preguntas ni comentarios, pues nada, solo me queda agradecer a los tres ponentes, Agustín, Pilar y Maite, que hayáis participado en este interesante panel, que yo creo que tratando temas diferentes, se han arrojado muchas conclusiones y muchos comentarios muy, muy interesantes que además dejan a la reflexión, ¿no?, todavía en mayor profundidad, ¿no?, y que desde Eurosocial además y desde FIAP creo que recogeremos para seguir trabajando en el fortalecimiento de las políticas públicas en América Latina, pero también a través de la experiencia y el intercambio entre ambas regiones, ¿no? Y nada, no me queda más que emplazaros para cualquier otro foro en el que podáis acompañarnos. Muchísimas gracias. Acabo ahora de entrar una cuestión. Muy bien, ha habido un comentario. Exactamente, Ricardo Molina. Sí, es verdad. Ricardo Molina, bueno, pues entonces no nos despedimos. Lanzo la pregunta que nos hace Ricardo. ¿Cómo en la práctica mejorar la planificación en el territorio si hay competencias diferenciadas de los distintos órdenes territoriales? Entiendo que esta pregunta iría más hacia Pilar, pero bueno, cualquiera de los tres podríais, entiendo, hacer comentarios. ¿Puedo comenzar yo diciendo un poco? Me gusta la pregunta. Claro, claro. Me pregunta mucho porque nos da espacio para plantear la consulta. Yo pienso que en el territorio, digamos, bueno, la parte técnica es importante, pero la parte política y la parte social y la parte cultural son aquellas dimensiones que terminan de conformar un territorio, que terminan de dinamizarlo, ¿no? Entonces, me parece que si en la manera que logramos reunir la agenda de cada una de las, digamos, de los grupos que integran la ciudad, esto se hace muy positivo y se hace muy participativo y de proyección, ¿no? Porque si no, es como que tú trabajas solamente con aspectos, digamos, que no son diferenciados. Y el desarrollo está diferenciado para diferentes actoras y actores y a diferentes, digamos, personas que componen una ciudad, un territorio, una comunidad. Entonces, para mí, que lo clave es hacer procesos participatorios, participativos, consultas, y eso pues lógicamente tendrá que ver con transferir información y transferir capacidades a aquellas personas que son capaces de generar conocimiento en sus espacios, in situ, como decimos. Al momento de como pasó ahorita, ¿quién está recogiendo en este huracán Eta y Iota? ¿Quién está recogiendo los datos, la información? Porque las agencias de protección civil, créanme, no pueden llegar hasta donde está el daño, hasta donde está la inundación. Mujeres locales, lideresas, usando las aplicaciones que hemos estado pues, entrenándolas para dar esa información clave, la información situada, como decimos. Y entonces me parece que esta es una oportunidad, como bien dijo Bárbara, de aprovechar los efectos de la pandemia para cambiar un poco
en la manera que hacíamos los procesos, ¿verdad? Puedo, esa es como mi sugerencia en ese sentido, mi respuesta. Sí, Pilar. Sí, gracias, Bárbara. Sí, concuerdo con Maite, y es que una de las consideraciones, es decir, cuando uno se plantea esta pregunta, ¿cómo en la práctica mejorar la planificación en territorios si hay competencias diferenciadas? Uno en principio pensaría que el tema es justamente de armonización de competencias, de ver qué alternativas jurídicas, normativas, de administrativas hay para poder lograr ese propósito. Pero más allá de eso es sí justamente el reconocimiento de que esto se instala en una agenda más amplia, que es una agenda de gobernanza, y que hay que partir por reconocer que el Estado por sí solo, a través de sus instituciones, no puede resolver de fondo o en su totalidad, sí contribuir, pero no resolver en su totalidad ese ejercicio de coordinación y articulación si no es de la mano de los procesos territoriales de base. Entonces, desde las comunidades, desde los procesos que se dan desde los entes territoriales. Caso claro, como de pronto el que comentaba hace un momento, y es el relacionado con los esquemas asociativos territoriales, que por voluntad de los mismos municipios se asocian para lograr propósitos comunes. No es porque un Estado desde arriba, un Estado central, les esté diciendo háganlo, sino porque hay una iniciativa que es de base ya municipal. Y asimismo hay alternativas como por ejemplo las que hemos también visto en el país, y es la posibilidad, nosotros tenemos un nivel intermedio que es el de los departamentos, y los departamentos creemos allí generan un vínculo bien importante entre la nación y los niveles municipales, a través de las estrategias, los proyectos, las políticas que desarrollan. En particular, hay un instrumento que se llama el Plan de Ordenamiento Departamental, que permite, a través de un ejercicio que siempre hemos insistido más de participación, de que todos los actores, tanto del nivel municipal como del nivel nacional, estén conversando, poder adoptar estos planes de ordenamiento departamental. Entonces ahí el tema no es tanto si las competencias son diferenciadas, por supuesto, eso es lo importante, que sean diferenciadas, pero lograr sí complementariedad, coordinación, concurrencia a través de iniciativas como las que decía, de base supramunicipal o iniciativas de base departamental que van generando esto, proyectos conjuntos, presentación de proyectos a fondos, pues digamos ya propiamente que existen en el país para el desarrollo de ello. Sí, Agustín. Yo muy rápidamente un apunte, porque coincido mucho con la que apuntan tanto Maite como Pilar. Yo creo que sí que hay que tomar conciencia, si nos referimos a la intervención desde lo público, desde lo gubernamental, y cómo articular las diferentes esferas de gobierno. Prefiero hablar de esferas que no de niveles, porque niveles da una imagen de jerarquía de arriba y abajo, y la verdad es que no me gusta mucho. Yo creo que cada vez más avanzamos hacia escenarios de competencias compartidas. Es muy difícil decir quién tiene hoy la competencia en medio ambiente o en materia de género. Todas las esferas de gobierno tienen competencia en medio ambiente, en género, en economía, en diferentes temas, ¿no? Entonces, yo creo que los conceptos de complementariedad, de coordinación, etcétera, son clave. En Europa opera un principio que en América Latina genera algo de ruido todavía, que es el de subsidiariedad, que apela en cierta medida a situar el ejercicio de esas competencias o el impulso de la acción pública en el nivel más cercano posible, subrayo lo de posible, al ciudadano. Y creo que es un principio articulador del funcionamiento del sistema público muy interesante. Es decir, hay que acercar el ejercicio de lo público a la ciudadanía, pero cuando sea posible, porque es obvio que hay determinados temas que se operan mucho mejor a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, etc. Pero abundar en ese concepto me parece muy relevante para mejorar procesos de planificación. Muy bien, creo que ya ahora sí no hay más, Elena, no hay más consultas, comentarios.
No va. Ok. Muy bien, pues, pues nada, con esto cerramos este panel y vuelvo a agradecer tanto a Agustín, Pilar y Maite que hayáis estado con nosotros en el desarrollo de la sesión y espero yo que para todos y para todas haya sido de interés. Nos vemos en siguientes oportunidades. Gracias. Un abrazo muchas a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, un placer. Muchas gracias. Mil gracias. Buena tarde. Adiós. Obrigado.